No te confundas. Esta no es la realidad. No estamos acá. Tengo malas noticias. Estamos levantando el proyecto ahora mismo. De hecho, estoy saliendo ahora para el aeropuerto. Órdenes de arriba. Así es este juego. Si a los jefes no les gusta cómo viene la cosa, levantan campamento sin ninguna explicación. No somos nada en esta operación. Nadie es nada para este sistema. Nada. No lo sé. Suena feo, pero de haber alguna complicación, se va a solucionar solo. Es como la gripe. Andarán despistados con el asunto por un tiempo, pero nada que nos complique. Lo lamento. Lo lamento muchísimo.
¿Estás bien? No me hagas lo de las películas. ¿Sabes quién sos? ¿Sabes dónde estás? Sí, Elena, no tengo amnesia. Otra vez me desmayé en la calle. No, Hannah. Me golpeó muy fuerte. No, pero me parece que te tendrías que ir a hacer ver, no sé, sacarte una tomografía por las dudas. No, no, estoy bien. Es lo de siempre, es una molestia rara. Lo de siempre. Lo que sí tengo mucha hambre y sed también. Está bien, si vos lo decís. Vos sabés más que yo de tu problema. Yo estaba por servir la comida, así que me parece que la voy a tener que recalentar un poco. ¿Estás segura, no? ¿Que no querés ir al hospital? Sí, solo quiero comer, Elena. Bueno, está bien. Voy a hacer guiso. Me encanta. ¿Qué te pasó en la muñeca? Me corté con tu navaja. Va, en realidad me quisiste cortar cuando me acerqué a vos. ¿No te acordás? No. Tengo algunas cosas medio borrosa. Discúlpame. No, no hay problema. No, entonces entendió cualquier cosa. No entendió nada de lo que le había dicho yo. No, yo no puedo ¿Entendés? creer, no puedo creer. Igual en la escuela siempre fui medio rara. Eso de la primaria son solo un par de anécdotas. En la secundaria era peor. Era re tímida. Igual vos en la facu nunca me pareciste una mujer extraña, para nada. Sí, puede ser. Por ahí estaba volviendo un poquito más a la normalidad. Igual después volví otra vez. Te reencontraste, digamos. Con mi yo enfermo. Uno no siempre es uno. A ver. Además, lo tuyo no es una enfermedad. Ay, Cata, yo voy a abrir. ¿Se golpeó fuerte? No, pero convulsionó otra vez. Bien, voy a pedirle que me deje a solas con Hannah, Elena. Gracias.
¿Estás bien? ¿Te duele la cabeza? Me siento rara. Bien. No tenemos mucho tiempo. Voy a sacarte de aquí. Voy a ayudarte. Voy a buscar la manera de que esto se sepa. ¿Sí? Pero por favor, necesito que hagas lo que yo te digo sin contradecirme. ¿De qué estás hablando? Silencio. 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 Le tenés que sacar la venda a Elena. ¿Para qué? Es el sensor de esta casa. Podemos salir. Shh. Ahí viene. No soy médica. Ahí viene. Cata, ¿podemos hablar un par de cositas? Sí, claro. Qué carita, ¿eh? ¿Qué? ¿Estás arrepentida de haber matado a esa mujer? No. Excelente. Ahora viene la mejor parte. Toma. Tiene balas. Tiene una bala en la recámara. Apunta y descarga, dale. Dale, sin miedo. Dale. Dale, tira. Esta es la mejor parte de la heroína, cuando cae en cuenta de su propia impotencia. No siento deseo de matarte. Bien, pero hay otras cosas más para destacar. Tampoco te vi llorar por la muerta esa que tenés allá. No siento tristeza. Necesito saber qué está pasando en esto que me explicas. Vos querés saber toda la verdad. Pero yo no te puedo explicar todo lo que te está sucediendo. No, no estoy capacitada para eso. Ahora, lo que sí te puedo llegar a decir es que va a suceder. ¿Lo que va a pasar? Digamos que van a pasar unas ciertas cosas predeterminadas. Va a venir una chica llamada Micaela. Vos la vas a reconocer enseguida.
Y ahí vas a hacer una serie de cosas involuntarias. Te vas a matar con esa pistola. Mientras estás tomando un café. Aún no te va a temblar el pulso. Y las cámaras de fibra óptica van a estar para registrar. ¿Matarla? ¿De qué me estás hablando? ¿Y si no la quiero matar? Que ya dijiste que sí. ¿O no te acordás cómo mataste a esa pobre chica, Catalina? Ojo, ¿eh? Estás en todo tu derecho si te querés escapar. Nadie más que vos misma te retiene. Sos prisionera de tu propia debilidad. No. Voy a hacer un té. ¿Vos querés? Sí. Ok. Tenemos muchos problemas, al parecer. No sé qué pasó, pero pasó algo. Me dejaron sola. No estamos monitoreando nada. ¿De qué estás hablando? De hipocampo.
Hola, quiero salir de mi casa y no puedo. No, estoy bien. Hay un hombre que está mirando fijamente hacia mi casa. Monteverde 777. Patricia. Perdón, Catalina. ¿Pueden apurarse, por favor? Patricia. ¿Qué mierda es Patricia? ¿Usted llamó a la policía? Sí. Soy el sargento Rojas, Mónica Rojas, de Violencia de Género. Sí. ¿Podría contarme lo que está pasando? Me reportaron por un acoso. Sí, es eso. Hay un hombre ahí enfrente. Sí. ¿Lo conoce, sí o no? Sí, pero no es familiar ni amigo, no. ¿Usted vive sola? Sí. ¿Puedo recorrer el lugar? No entiendo. Yo llamé al 911 para poder salir de mi casa y no entiendo. Tengo que hacerlo. Voy a pedir que se retire. Por favor, no interfiera en mi trabajo. Váyase de mi casa o vuelvo a llamar al 911 otra vez. No haga que tenga que ponerle un plomo en la cabeza. Ayúdeme a recorrer la casa y me va a tener que responder todo lo que le diga. ¿Qué hay en esta habitación? Nada, está cerrada. Me tiene que dar las llaves. Deme las llaves, por favor. No puedo. Usted sabe que no puedo abrirla. Deme las llaves, le estoy diciendo. Está bien. Pero muéstrame su credencial. No hay problema. Mis datos de funcionaria son públicos. Está trabada. Usted me dijo que era el sargento Rojas. Mónica. Sí. Usted me está mintiendo. ¡Usted me mintió! ¿Por qué me miente? ¿Por qué? ¿Qué es lo que la confunde? ¿Qué le pasa? Tiene que confiar en mí. No sé, no sé. Siento que estoy confundida con mi vida. Siento que no pertenezco acá, a esta casa. Siento que lo que pasa por mi cabeza son cosas como de una película. Siento que... Solo sé que me desperté leyendo un libro abajo. Yo no sé si esta cara es mía. Es horrendo esto que me pasa. Pero no tiene que llorar, tiene que ser fuerte.
Tiene que resistir. ¿Fuerte? ¿Fuerte para qué? ¿No tenés venda? No. ¿Vos? Sí. Bueno, ¿a qué viniste? Perdóname. Necesito tranquilizarme. No estoy bien. Yo tampoco estoy bien. ¿Conocés? Sí. No me preguntes de dónde, pero te conozco muy bien. A mí me pasa lo mismo, pero tenía que ver a alguien. No sé bien a quién. Esa persona está muerta. Hacer algo, pero no sé bien qué. Mi teoría es, le sacamos la venda a esa otra persona y ahí vamos a entender qué es lo que sucede. O vos o yo vamos a entender otras cosas. Ese es el mecanismo. Pero, ¿mi venda o la de ella? Primero la de ella. Es verdad que estás siendo usada. Vos y tus creaciones. Esta programación va a permitir que poco a poco domines cada una de tus personalidades. Vas a tener alucinaciones. Vas a convivir con ellas. Vas a pensar que son personas que viven a tu alrededor. Pero solo son eso. Alucinaciones. La primera fase es la disociación. Y para eso hay que matar o morir. ¡Ah!
Al fin y al cabo es solo eso. Un recurso más. Un recurso de trauma. La orden es que yo disponga de vos. Mi orden es mantenerme a salvo. No sé si te estás dando cuenta que están jugando con nosotros. Yo soy obediente. Decime de dónde venís. No puedo decírtelo. ¿No te das cuenta que nos están lastimando? ¿No tuviste las pesadillas de las torturas? Sí, sí. Y me siento muy lastimada. Hagamos esto. Cuando nosotros digamos, esta vez sos una doctora, vas a ser una doctora. Cuando digamos, vas a ser una mujer policía, vas a hacerlo sin pensarlo. Obvio.
Tu nombre verdadero es Joanna Wessel, pero es tan real como Hannah Meyer, Janina Eckel, Carolina, Mónica. Todas son vos. Y muy en tu mente, vos sos todas. Tienes que ayudarme. ¿Por qué me toca? Porque no tenés nada que perder, igual que yo. Pero estás preparada para matarme. Y la verdad, que quiero controlar la situación hasta que me saque un peso de mi inconsciencia. Necesito hablar un poco. Desahogarme. Ay, por favor, esto es una pesadilla. No. Esto es tu pesadilla. Y en parte me hago cargo. Vos y varias personas más fueron reclutadas por una potencia extranjera para ser sometidas a una programación basada en el trauma. Pero yo no recuerdo haber estado de acuerdo con nadie ni haber sido reclutada. ¿Para qué? El tiempo lo vas a recordar. Vas a recordarlo todo. Vas a recordar por qué te tentaron con tanto dinero para convertirte en mano de obra subconsciente. Hasta vas a recordar la cuenta en el banco donde tenés todo bien guardado. Pero por el momento diste tu consentimiento oportunamente. Y es una lástima que nuestros mentores se hayan retirado del país, dejando el proyecto a medio camino. Nos quedamos totalmente solos. Yo, inclusive. ¿Qué proyecto? ¿De qué proyecto me hablas? El proyecto Shaxx. Magnicidios. Atentados contra políticos y financistas clave. Contra los intereses de la élite. Blancos preseleccionados. ¿Reconoces estos rostros? Estas son imágenes creadas para ilustrar tu mente. Son tus otras personalidades. No existen. Son dibujos orientativos. Qué horrible, no entiendo nada. Mediante el trauma hemos dividido tu mente, creando varias personalidades capaces de bloquearse unas a otras. Es como inducir artificialmente el síndrome de múltiple personalidad, pero con una gran ventaja. Podemos manipular cada personaje que inventamos dentro de su psiquis y hacerlo capaz de realizar cualquier atrocidad, sin miedo a que haya culpa o dolor o remordimientos o aflicción. Podemos crear el agente perfecto. Somos esclavos técnicos. Estamos en el siglo XXI. Estamos en plena época donde con un simple pulso magnético podemos destruir cualquier tecnología. Estamos volviendo a la verdadera Guerra Fría, donde solo el mercenario humano es capaz de seguir adelante en cualquier conflicto. Con este proyecto, los accionistas tienen un agente capaz de pasar pruebas poligráficas o análisis de retina o cualquier adoctrinamiento político. Yo las conocí, yo las vi. Vos asististe a, digamos, un juego mental de rol. Nosotros creamos tu recuerdo. Y ajustamos los patrones de comportamiento. Vos sos una mujer policía, una confidente, una médica. Vos sos eso y mucho más. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Ahora? Ahora ya no hay salida para ninguno de los involucrados. Admito que hice mucho daño.
¿Cómo involucrarme? ¿Hay más? Que vos conozcas tu pareja. También su mente fue fraccionada. Y en estos momentos seguramente está peleando con sus demonios internos, sus otras personalidades liberadas, sueltas y desesperadas. Sí, sí, yo me acuerdo. Bueno, hora de mandar el último mensaje, que calculo será póstumo, y de hacer lo que se debe. ¡No! ¡No! ¡Para! ¡Ayúdame! ¡Sácame! ¡Decime qué puedo hacer! No hay arreglo. Quizá matando Hipocampo, pero no lo sé a ciencia cierta. Quizá podrías ir a meditarlo a la casa que estás construyendo con tu pareja, frente al domicilio del proyecto. Un estímulo sentimental quizá te despertaría. Pero no lo sé. Hay muchos cabos sueltos y no quiero impresa. ¡No, no! ¡Pará, pará, pará! Todos son las cobayas en este mundo. Cuando este experimento termine, no voy a estar acá. Pero voy a estar al tanto de todo. Espero que vos y tu esposa resistan y sean fuertes. No es fácil enfrentarse con uno mismo. Y menos cuando los problemas son imaginarios. Cualquier problema nos encontramos en Washington. Suena bien. Por favor, váyase de esta casa. Por favor, señorita, necesito hablar con usted. Necesito hablar con alguien. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que hablar conmigo? No sé. Estoy bastante mal y alterado. Estaba en mi coche y de golpe estoy acá. No sé. No entiendo. Necesito hablar con usted. ¿Tiene una venda en la muñeca? Sí, la tengo puesta acá. ¿Por qué cree que estaba en su coche y algo lo trajo hasta acá? O sea, creo que empecé a sentir culpa o una depresión por algo que no termino de entender.
y decidí entrar en esta casa. La culpa es la segunda fase del programa. ¿Qué programa me está diciendo usted? ¿De verdad quiere recordarlo? Sí. A ver, no puedo organizar lo que estoy pensando. Y estoy bastante deprimido y las cosas no están saliendo bien. Necesito que salga así puedo hablar con usted. Ellos lo sometieron muy duramente. La doctora Morelli lo sometió con muchísima violencia. Llegaron a la fase 1 muy rápidamente. Rompieron su identidad casi al principio. Por eso ahora usted no puede enfocar sus pensamientos. Para evitar la redundancia, va a tener que romper su control. Va a tener que quitarse esa venda. Usted y su compañera. ¿Qué compañera? A ver, ¿y qué va a pasar cuando me saque esto? ¿Qué va a pasar? Quizá pueda dejar de sufrir alteraciones sensoperceptivas y pueda recuperar su verdadera identidad. También puede salir todo mal y quedar como si le hubieran extirpado el lóbulo frontal. No, no sé si pueda. La verdad que no sé. No hay otra fórmula para despertar del letargo por completo. Hay que ver morir a ese personaje. Es la única forma de choquear la mente y cortar la programación. Pero si usted está allá afuera, esperando para matarme, nadie va a ser liberado. No me pregunte por qué, pero sé que si usted se abre y sale, va a estar todo bien. Las cosas se van a organizar, se van a ordenar en mi cabeza. No lo creo posible. Primero, tráigase la venda y pásela por debajo de la puerta. Me tiene que demostrar que venció el control, que tiene autoridad y facultad sobre sus personalidades. Yo lo voy a intentar, pero no sé lo que pueda llegar a pasar. Hágalo. Esta pesadilla tiene que acabar. Ok. Lo voy a hacer. Todo termina acá. Y todo empieza ahí. La doctora Morelli dijo que el condicionamiento instrumental sobre los sujetos iba a ser exitoso si se ofrecían voluntariamente. Como ustedes. Y ten en cuenta algo. Es tu mente la que proyecta la realidad. Y todo, todo está controlado y termina acá.
va a pasar. Es como un juego de mesa sin fin. O sea, las fichas las pones vos. No me gusta verte sufrir. Pero es que acá las cosas se están poniendo muy raras. Cuando las cosas se ponen raras, hay que poner orden. Y a veces para poner orden en la vida, hace falta usar un poco de violencia. Nunca te olvides que el dolor trae conocimiento. Esto es como una telenovela con tus propios personajes. Yo soy la pobrecita. Vos sos la heroína. La morocha es la estricta. La colorada es la mala. La dibujante, la soñadora. Pero el hombre es tu enemigo. Todo esto es genial. Los de arriba necesitaban unos conejitos de India. Ustedes se ofrecieron y la doctora lo hizo realidad. Yo soy una ficha y esta casa es el tablero. ¿No es genial? Pero bueno, ya nos faltan un par de casilleros y termina la partida. No te equivoques, porque hay un solo final y vos sos la protagonista.
Ya está. Ya pasó el trauma.